Más de Telediario Matutino, un placer enorme saludarles la mañana de este día jueves, ya acercándose el fin de semana. Qué alegría poderles saludar un día más. Gracias. La invitación, como siempre, para que nos acompañe. Tenemos 3 horas llenas de información, la cual se han registrado durante las últimas horas aquí en el estado y, por supuesto, el resto del país. Como siempre, que tenga un excelente día, jueves, ya casi fin de semana, Gaby. ¿Cómo estás? Ya casi fin de semana. Muy buen día. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Espero que usted también esté despertando junto con nosotros y que lo haga de la mejor manera, con toda la actitud, porque sí, ya es jueves, muchos andamos como que ya con lo que nos queda de vuelito de la semana. Mañana viernes, como quiera, despierta uno con mucha actitud porque se llegó el fin de semana. Pero por lo pronto, si usted también se le hace algo pesadito ya el jueves, porque ya como que la energía se va acabando, pues recuerde que todo está en la actitud y a levantarnos de buenas, por supuesto, también muy bien informados. Oye, ¿sabes qué? Hoy me levanté con muchas ganas de unos huevitos estrellados. Ay, no, no empieces. Con unos chilaquiles. Imagínate nada más comenzar así la mañana. Qué rico, ¿verdad? Qué afortunados la gente que tiene a esta hora, que está levantándose con nosotros, que ya está empezando a almorzar porque ya se prepara a ir a la escuela o al trabajo. Pues provechito, ¿no? No sé si estén comiendo unos chilaquiles, pero lo que sé es que estén desayunando. Con queso, con chorizo. ¿Te imaginas qué delicia? Riquísimo, ay, no, ¿no? Qué rico. Yo lo que con quiero tu cafecito. Es un menudito así, ah, muy delicioso. Unos taquitos de barbacoa. Sí, eso es el fin de semana, ¿no? Fin de semana, bueno. Se me antoja más el fin de semana. Ahorita como que unos huevitos así, unos frijolitos, mucho queso. Unos huevitos con chorizo y ahí todo. Y su tortillita de harina recién hoy hechecita. Hoy con hambre, Raimundo. Sí, vamos a fíjate. No, de hecho las señoras a veces que anda uno y dice, ya, ¿qué voy a hacer de comer? Ahora ya no se me ocurre nada. No hay mejor momento que cuando uno tiene hambre y está así como que malpasándose para empezar a crear ideas y antojos y de todo. Y esto mañana yo creo que sí amanecimos re mundo. Pues provechito a las personas que ya están a esta hora dispuestas ya a almorzar o que se están alistando. Recuerde, hágalo con mucho cuidado. Si va a salir de su casa, hágalo con anticipación. Para eso de que andamos siempre a las carreras, ¿verdad? Y siempre andamos pisándole al acelerador. Eso es importante recalcarlo. Hágalo con precaución, por favor. Hay que evitar accidentes automovilísticos. Por cierto, Gaby, nos están sintonizando a través de las redes sociales en este momento. Así es, nos invitamos para que usted también nos siga a través del Facebook de Telediario Juárez, para que participen con nosotros, mándenos sus mensajes, sus comentarios, externen su opinión acerca de los temas que aquí les vamos a conocer. Y por cierto, pues hoy traemos información. Yo creo que a algunos no les va a caer tan bien lo que les vamos a platicar más adelante, y habrá gente que diga hasta que por fin se va a hacer justicia. Efectivamente, pues ahí está, vamos a tenerle muchos detalles, por supuesto, información importante en relación, sobre todo, Gaby, de nueva cuenta, el tema de la inseguridad. Lamentablemente, apenas estamos arrancando prácticamente el mes de junio y ya llevamos una estadística de más de 30 personas que han sido asesinadas en diferentes hechos. Una situación que el gobernador comenta, que no comenta nada, comenta prácticamente lo mismo, minimiza el tema de nueva cuenta de la inseguridad. Así es, pero estamos hablando, o sea, hoy es el día 7, estamos empezando el día 7 del mes de junio, ya 30 personas sin vida, ya es una cifra bastante considerable. Si mayo se tornó en una cifra que sumó, es más, superó las 100 personas asesinadas, ¿qué nos espera de junio? Si vamos comenzando, llevamos una semana y estamos hablando de 30 situaciones de ese tipo. Pues es algo complicado, de esto lo vamos a estar platicando, por supuesto, durante las siguientes horas. Y es importante para nosotros saber qué opina la gente al respecto. 124 fueron el total de asesinados mayo. Del mes de mayo. Y hoy, ¿cómo va la situación durante el mes de junio? Va igual, prácticamente pinta para lo mismo. Así es, desafortunadamente, pero pues bueno, esperemos que las autoridades empiecen a hacer algo al respecto y que no lo minimicen. O sea, ¿cómo van a acabar con una situación que no aceptan, que no reconocen, que dicen, no, pues no pasa nada, hechos aislados? Pues sí, oiga, pero hechos aislados, ¿cuántos más? Lamentablemente. Le recuerdo ya a mi compañero Edgar Rodríguez, Juan Muro, como siempre, en las calles de nuestra localidad para traernos toda la información que se vaya a estar generando durante el transcurso de estas 3 próximas horas. Lo invitamos para que participe en redes sociales, línea telefónica o bien a través, también completamente lo puede hacer a través de la línea de WhatsApp. Márquenos, mándenos un mensajito. Si tiene algún problema en su colonia, háganos saber. Nosotros encantados, por supuesto, de poderle dar atención a esos problemas que le aquejan allá en su colonia. Así es, hay que estar muy pendientes de ello. Y bueno, pues aquí
Le traemos información de todo para que usted comience bien el día, bien la mañana, y que no le tomen por sorpresa ahí cuando le estén platicando alguna situación que acontezca también dentro del interior del país o alrededor del mundo.